Bienvenidos a Yetacualo. Yetacualo quiere decir en lengua gawáscar enseñar. Hoy día vamos a entrarnos en la lengua y en la cultura del pueblo gawáscar. Vamos a aprender paso a paso cada uno de los elementos que tiene que ver con la cultura. Por lo tanto, yo los invito a que aprendamos cada uno de las palabras, de los alfabetos que hoy día tiene este pueblo. Con la letra que empezaremos hoy es la A. A. Suena igual al español. No tiene ninguna diferenciación. Es como decir avión, agua, azúcar. En Jawáscar sería ama. Ama. El sonido de la A no diferencia del español del gawáscar. La segunda letra es la ja, que tiene un sonido casi igual al inglés, como decir cat, hat. En gawáscar es has, has, has. Con estas dos letras nos va a enseñar el sonido, en este caso la fonética, de la lengua gawáscar. El pueblo gawáscar se caracteriza por ser un pueblo canoero, que es marítimo. No tiene dioses a los cuales adorar, pero sí tiene algunas ceremonias que dentro del concepto de la religiosidad se puede tomar como tal. El territorio del pueblo gawáscar abarca desde el Golfo de Penas hasta la primera angostura del Estrecho de Magallanes. Es un pueblo que por miles de años recorrió un vasto territorio, que tuvo relaciones comerciales con los chonos, con los yaganes, con los pueblos de la Pampa y la Patagonia, y conserva hoy día la cultura y el idioma. Es uno de los pocos pueblos del extremo sur de Magallanes quienes todavía existen dentro de su grupo hablantes del idioma gawáscar, los que conservan todavía las prácticas culturales ancestrales. Y hoy día, el lugar donde realmente uno puede conocer y convivir y relacionarse con la cultura propia es en la localidad de Puerto Edén, donde hoy día tenemos un grupo importante de gawáscar hablantes a los cuales podemos visitar. Ahora conoceremos la estructura del cuerpo humano, definido por la lengua gawáscar. Empezaremos por la cabeza. Tashkar. 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 Tas. Tas. Nus. 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 Kiawe. 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 Afktai. Afktai. Estas son las partes de la cabeza nombrados en la lengua gawáscar. Síguenos en UMAC Televisión para que aprendas la lengua y la cultura del pueblo gawáscar en Yetacualo.